Sean todos muy bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una decoración muy sencilla, pero muy bonita y sobre todo muy económica, pero que queda muy glamorosa, muy elegante. Es de unos minis arbolitos de Navidad que quedan preciosos en una mesita o acompañando cualquier otro adorno de Navidad que nosotros tenemos en nuestra casa. Así que le invito a que se queden conmigo hasta el final del video para que hagamos esta decoración en esta Navidad. Y los materiales que vamos a estar utilizando son bolitas de decoración navideña, este paquete que viene con bolitas plateadas, un conito de foam, cinta plateada. Vamos a estar utilizando estas cucharitas pequeñitas, no las grandes, sino las pequeñitas, que traen 24. Vamos a estar usando como 4 paquetes y medio de estas. Vamos a estar usando pistolita caliente con las barritas de glue, tijeras, y creo que eso es todo. Son pocos los materiales que vamos a usar, pero va a quedar muy bonito y muy elegante. Y de la forma que, bueno, tengo que decirles que estos materiales los compré en el Dollar Tree, todos. Esto lo pueden conseguir en otras tiendas, pero después todo esto es de Dollar Tree. Y les voy a enseñar cómo vamos a hacer nuestra decoración, que me va a quedar súper elegante. La verdad es que, amigos, yo he estado viendo decoraciones de conito así como arbolito. Y bueno, vi uno que tenía, era como cintas pegadas así en buclecitos. Pero sí, viendo ese, se me ocurrió la idea de que lo podía hacer y lo quería hacer como con algo que se viera como que fuera un pinito, como que fueran hojitas o petalitos. Y se me ocurrió la idea entonces de hacerlo con las cucharitas. Así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a partir las cucharitas todas. Son fáciles de partir. No tenemos que usar ni la tijera ni el cortador, porque se pueden partir bien fáciles. Y así tenemos que partirla toda. Y después que tenemos todas nuestras cucharitas partidas, me faltan más, pero voy a enseñarles cómo la vamos a ir pegando. Voy a empezar por arriba. Colocamos un poquito de glue caliente y pegamos. La sostenemos un poquito con fuerza para que se quede bien pegadita. La vamos a ir pegando todo alrededor. Así nos va quedando. Así van a ir quedando. Nos aseguramos de que estén bien pegaditas. Después le quitamos todos los hilitos de del glue caliente. Tenemos que después darle una limpiadita porque va dejando muchos hilitos. Entonces vamos a la otra ronda. Vamos a pegarla entre el medio de las dos. No debajo, sino entre el medio de las dos. De esta manera. Thank you.
también lo pueden apreciar. Esta manualidad es facilísima de hacer. Y así ya tenemos la segunda ronda de petalitos o de hojitas. Y así vamos a seguir pegando todo, como le dije, entre el medio de cada una de las cucharitas. Y así le vamos a ir otra vez dando la vuelta todo alrededor. Así que sigamos pegando todo alrededor, entre el medio, y vamos a ver cómo nos queda nuestro precioso mini arbolito. Adornos plateados y dorados, combinarlo con otros pinitos que tengo por ahí también, así que ya voy a hacer mi colección de pinitos de arbolitos de Navidad. Ya estamos casi terminando. Nos quedan unas cuantas por pegar. Queremos cubrir toda la parte de abajo, que no se vea el conito. ¿Ve qué bello va quedando? Pues terminamos ya de pegar todas las cucharitas. Ahora vamos a pasar al próximo paso, que es la terminación de arriba. Y para eso vamos a utilizar la cinta brillante. Vamos a tener que partirla, me parece, en dos, porque está un poquito ancha. Vamos a pasar. Thank you.
parte acá. Entonces vamos a usar una de las bolitas. Se la vamos a poner aquí en el medio. Vamos a hacerle un hoyito con la misma tijera. Ya estamos casi terminando. Algo que se me olvidó mencionarle ahorita entre los materiales que está por aquí escondida es que vamos a usar una estrellita de esta para ponérsela aquí. Se le ve muy bonita. También del Dollar Tree. Así que aquí le la vamos a poner. Se la vamos a pegar un poquito con glue. Así va quedando, miren qué lindo se ve. Bueno amigos, aquí tenemos el resultado final de nuestro mini arbolito. Miren cómo queda. Muy bonito, bien brillante. Se ve bien brillante, queda muy bonito. Le voy a mostrar otro que hice. Es lo mismo, lo único que le cambié la decoración de arriba a este. Le puse este adorno dorado combinado con algunas bolitas doradas. Saben que tenemos que usar nuestra imaginación, que es de gratis. Así que aquí están nuestros arbolitos, bellos. También quería enseñarles, antes de terminar el video, algunas cosas que compré en Dollar Tree y en Five Below. Estas cabritas o reindeers lo compré en Five Below. Miren qué bonitas se ven. Y solamente costaron $3. $3. En otra tienda lo he visto mucho más caro. Hay blancos y dorados. Y también hay plateado. También este, miren este qué lindo. Este arbolito. Con una base de madera que me fascina también en Five Below también por $3. $3. Aquí tiene, ¿se ve? Sí. Muy bonito, me fascina. Y también tienen estos pequeñitos por $1. Miren qué bonito. Podemos inventar y hacer algo bien bonito, un arreglo bien bonito para ahora, para esta estación de la Navidad. También este quería, miren este, este fue en Dollar Tree. Miren qué lindo, tienen unas manzanas que son como, parece como si fueran en vidrio, cristal. Tienen de diferentes colores, a mí me gustó esta. Está dorada en el Dollar Tree y compré también estos gatitos. Miren qué lindo, dorados. ¿Qué más? Ah, esto. Esta cabecita de Santa Claus. Miren. Qué bonita. Estos piecitos
que podemos también usarlo para hacer cualquier decoración. ¿Ven? Estas alitas del Dollar Tree. Estoy pensando decorar mi cabrita con esta alita aquí. ¿Qué le parece? Como que está volando, o que va a volar. Quiero hacer esa, me está surgiendo esa idea de ponérselo ahí. Este muñequito, muy bonito, me parece very cute. ¿Y qué más? Bueno, eso es todo. Solamente quería mostrarles estas cositas que compré, por si acaso se animan y quieren ir a comprarla para sus adornos de Navidad. Buenos amigos, y entonces ya terminamos con el video. Gracias por su atención, gracias por quedarse hasta el final del video. Les deseo que puedan hacer estas manualidades que están muy bonitas. Así que cualquier comentario, por favor, me lo dejan abajo y nos vemos en la próxima.